retorno. Ya tan rápido se nos ha ido el tiempo y estamos en el último bloque. Es que el tema ha sido tan interesante con la doctora Peggy Freire hablando sobre estas enfermedades en el corazón. Hace un ratito nos llamó doctora Peggy, la señora de Ambato, que nos decía que ella toma X medicación y que cuando la deja de tomar pues se le hinchan sus pies, sus piernas, no se siente bien, ella siente que se descompensa y luego la vuelve a tomar. Entonces, ¿cuál sería su comentario, mi doctora, para darle un consejo a nuestra querida bueno, amiga? Mi señora de Ambato, ¿cómo está? Un placer. Si ya tomó una medicación y usted cree que está haciéndole muy bien y usted la deja de tomar y más bien se descompensa, yo le diría que no la deje de tomar. Pero no solamente eso, sino que tiene que revisarse de un médico cardiólogo que le dosifique la dosis y que le vea si es lo que le conviene a usted. Ya si sabemos que se le hinchan los tobillos, eso es una señal de falla cardíaca, o sea que debe tener usted ya un trastorno de insuficiencia cardíaca que de pronto usted no lo sabía porque a lo mejor no es una insuficiencia cardíaca de las severas, sino que está iniciando la insuficiencia cardíaca. Pero no debe dejar de tomar la medicina y tiene que revisarse de un cardiólogo que le revise bien para ver si realmente usted necesita tomar eso o tiene que combinarlo de pronto con algún diurético, tiene que ver la forma de cómo mejorar su calidad de vida. No se suspendan las medicinas. Que eso es importantísimo, mi doctora. Así que ayúdese usted mismo, querida amiga, y no suspenda la medicina. Vaya al especialista para ver que le conteste esta pregunta que usted decía. ¿Debo de tomarme otra más o no? Realmente por este medio no es lo indicado. No, hay que examinar y ver qué exactamente es lo que pasa. Tenemos una persona más en línea. Muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos, por favor, su buenos consulta. Días. Estoy hablando desde Ambato. Soy hipertensa. Tomo algún tiempo ya a un de 10 miligramos. Pero últimamente me ha tomado un sonido en la cabeza. No me duele la cabeza, pero hay un sonido que me molesta. Ok. Muchísimas gracias por su consulta. Es este típico tal vez zumbido que hay. Los acúfenos que se mencionan, mi doctora. ¿Qué podríamos comentarle pues a la persona que nos llamó? Sí, muy buenos días. Ese zumbido de oídos o acúfenos que se oyen, eso puede ser por arteriosclerosis o por la misma elevación de la presión arterial que a lo mejor no está bien controlada últimamente. Tiene que revisarse para ver qué nivel de presiones tiene al momento con la medicina y de pronto necesita combinar con otra medicina adicional. Pero eso ya no se le puede contestar a nivel de la televisión porque hay que examinar a la persona. Claro, para ver si realmente es que se le está subiendo la presión o tal vez ya es otra complicación, como usted decía, mi doctora, algo de aterosclerosis que le esté generando ese problema a nuestra querida persona que nos llamó, pues para que lo pueda revisar su médico. Tendría que ver cómo están los niveles suyos de colesterol y ver cómo están las grasas en sangre y medicarse para eso, porque también hay personas que descuidan eso porque se sienten bien, como son enfermedades silenciosas, no se las sienten, y eso es el origen de los infartos. La elevación sostenida de colesterol o triglicéridos. Perfecto. Mi doctora, ¿qué recomendaciones usted quisiera dar a nuestros amigos televidentes como para que cuiden su corazón, independiente si son hipertensos, si no lo son, si son diabéticos? ¿Qué recomendaciones usted quisiera que la comunidad se lleve del programa del día de hoy? Bueno, lo importante es que mantengan su peso, el peso ideal es importante, que hagan actividad física diaria, mínimo 5 veces por semana, 1 hora, que coman vegetales, que coman frutas, que si son hipertensos o tengan cualquier problema cardiológico, que tomen su medicina, no la descuiden, no la dejen tomar nunca, que se revisen, porque hay personas que no se revisan, sino que una vez le dieron la medicina y toman eterno. No, hay que revisarse para ver si es que no se le eleva más la presión, porque es una enfermedad progresiva, o si tiene además una enfermedad en las arterias coronarias, si tiene elevación de colesterol, de triglicéridos. Tiene también además que cuidarse en no excederse en las fiestas, a veces dan traguitos, no se exceda, no fume. Como datos básicos. Y justamente para la comunidad, nosotros como Omni Hospital vamos a hacer unas actividades por el mes del corazón, que es el mes de septiembre. El 24 de septiembre vamos a tener unas charlas de falla cardíaca a las 7 de la noche para profesionales médicos. El 25 de septiembre vamos a tener una casa abierta en el lobby del Omni Hospital para la comunidad, y el 26 vamos a tener unas conferencias para la comunidad a las 10 de la mañana en el auditorium del Hospital Omni Hospital, en el quinto piso.
Mi doctora, pues le agradecemos esta invitación y a todos ustedes, queridos amigos televidentes, qué bonito es este tipo de actividades. En esta casa abierta del 25 es la casa abierta, ¿verdad? El 25 la casa abierta. Sí. Allí lo que se va a hacer es le van a tomar la presión arterial, van a explicarle un poquito los riesgos en el corazón, que puedan participar, que puedan interactuar, que puedan asistir para conocer un poco las consecuencias y cómo prevenir de una mejor manera, ayudar a cuidar su corazón. Y el día 26 que nos decía es la charla, las 10 de la mañana hay una charla, es una charla abierta, no tiene costo, para que todos los amigos televidentes que deseen vayan al hospital, ¿verdad? Que los cardiólogos, como la doctora Peggy Freire, les dará unos comentarios, unas charlas de las enfermedades en el corazón. Lleven sus preguntas, pueden realizar pues todas las preguntas que necesiten. Y a los colegas, a todos los colegas, yo ya me apunté con la doctora Peggy, que vamos a asistir el día 24 a la charla en la noche, para todos los profesionales en la salud, de ayudar a proteger el corazón de nuestros pacientes. Tenemos una llamada más en espera, mi doctora Peggy. Buenos días. Sí, doctora, muy buenos días. Le hablo desde Guayaquil. Soy una persona de 84 años, me hago ver en el seguro y últimamente me dice la especialista que tengo un soplo al corazón. Hizo unos electros, unos ecos. Me dijo que tenía algo en una válvula y que en la aorta tengo cierta estrechez. Pero mi curiosidad, y que me olvidé de preguntárselo a la doctora, es ¿por qué mi presión arterial es normal? Claro, no, no me mandó nada para la presión arterial porque la tengo normal. Me mandó sí una medicación que dice para que licuar un poco la sangre y evitar un trombo. Algo, me imagino algo parecido a la warfarina. Excelente la pregunta. Pero de ahí, claro que al subir una escalera yo me canso. Si camino mucho, yo me tengo como un jadeo, nada más, pero no es que me quedo sin respiración, qué sé yo. Entonces, mi curiosidad es cómo que a pesar de las cosas que dicen que tengo malas en el corazón, mi presión arterial es normal. Sí. Excelente, gracias. Muchísimas gracias. Su pregunta, caballero, la doctora pues justo comentaba que es una excelente pregunta, yo creo que hasta para cerrar el programa. Sí. Mi doctora, ¿qué le podemos decir al caballero? Mire, señor, la estrechez de la válvula aórtica más bien cursa con presiones bajas, presiones normales o bajas. Entonces, eso es importante que usted lo conozca y que tenga que estarse revisando con frecuencia para saber en qué momento ya necesita hacerse una cirugía cardíaca, que cuando es solo estrechez de la válvula aórtica, actualmente hay un dispositivo que se coloca a través de un cateterismo cardíaco que se llama endoprótesis. O sea, la prótesis se la colocan por cateterismo cardíaco y ya no tienen que abrirle totalmente el corazón. Pero eso tampoco no se puede generalizar. Tiene que hacerse las pruebas para ver si en su caso es posible hacer ese procedimiento, que es el que se usa actualmente. Porque cuando es doble lesión, o sea, estenosis con insuficiencia aórtica, ahí sí tienen que de todas maneras abrirle el pecho para colocarle la prótesis, porque su enfermedad va ya encaminándose a que le hagan pues seguramente uno de estos dos procedimientos, o endoprótesis aórtica o cirugía abierta de cambio de válvula a válvula artificial. Y lógicamente esa enfermedad cursa con presiones normales y bajas, no cursa con hipertensión. Que era justo la duda que tenía el caballero. Yo creo que ahí le dejamos claro al caballero y que se siga haciendo los controles con el cardiólogo, claro, que es tres importantísimo, meses cada tres meses indica la doctora para poder hacer la evaluación. Sí. Queremos ahora que vamos a terminar el programa agradecer una vez más a la empresa MEDEC. Realmente es una empresa en el sector salud que nos brinda un servicio integral de medicina prepagada. Tienen sus números de contactos que han salido pues en pantalla durante el programa, como es el 1-763-3327 o al número por WhatsApp 099-1590-058. Realmente a MEDEC también los pueden contactar como empresa en la página web www.medec.es y en sus redes sociales @MEDECS. Adicionalmente, usted lo puede ir a visitar directamente pues a las personas que forman parte de la empresa en la avenida Francisco Orellana y Juan Tan Camarengo, en el edificio
COFINA. Así que realmente cuenten con esta empresa que tiene pues una infraestructura y procesos ágiles para la atención de los afiliados. Y ahí pues la doctora Peggy Freire también forma parte del staff de los profesionales de MEDEC. Doctora Peggy, le agradecemos mucho. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta mañana con usted. Es bienvenida en alguna otra ocasión aquí a nuestra casa, en Viva Mejor, en nuestra universidad, sí. En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muchas gracias por sus consejos. Dios mediante, no se olviden, 24, 25 y 26 de septiembre, la doctora Peggy Freire está organizando sus actividades para la comunidad médica y a todos ustedes en general en el Omni Hospital, así que no se lo pierdan. Y Dios mediante, pues no se olvide de ver nuestro reprise hoy a las 7 de la noche y el día lunes también los voy a acompañar en la programación, así que nos vemos pronto. Chao, buen fin de semana.